Transportistas adheridos a la CTM realizaron una movilización en el municipio de Arriaga para hacer valer un emplazamiento con el que cuenta este grupo organizado de acarreo de material denominado Guadalupanos en la obra de pavimentación de la carretera 5 de Mayo del municipio de Arriaga. El delegado de la CTM para esta zona, Ismael García Reyes, dio a conocer que la organización pretende garantizar el derecho al trabajo de quienes se encuentran adheridos al sindicato, por lo que acudió a realizar la entrega del emplazamiento al lugar en donde se encuentra el banco de material, percatándose que quienes se encuentran realizando los trabajos de acarreo dentro del sindicato conocido como Fidel Velázquez, lo están haciendo no solo con unidades concesionadas, también con camiones que tienen placas sobrepuestas o particulares, es decir, que están trabajando de manera irregular. Hacia la constructora o la constructora con los transportistas, con los sindicatos que en verdad están afiliados a la CTM. Nosotros como CTMistas buscamos que nuestra gente CTMista trabaje y labore a la vez que son concesionados para que puedan tener el derecho. También tenemos prácticamente nuestra dirigente estatal, tenemos las instrucciones de que tampoco afectemos a lo que es laboral mediante un acuerdo y diálogo que podemos llegar a trabajar. El día de hoy, ¿cuál es la movilización que se realizó? Ellos me presentan un contrato con fecha 9 de enero y yo tengo un emplazamiento a huelga del 2013, en un mes anterior, que yo les propuse a la constructora que nos firmara con el sindicato estatal y ellos me salen con que ya firmaron con otro sindicato, porque este sindicato ni siquiera está adherido a la CT, lleva la cifra de la CT. Camiones de la CTM hicieron acto de presencia sin interrumpir los trabajos y los transportistas que se dicen concesionados del Fidel Velázquez les taparon el paso. Posteriormente, y ante la negativa de retirar los camiones irregulares de acarreo de material, se dio un nuevo altercado. Ya se paró el tío, hombre. Ya se paró el tío, hombre. El naranja y el otro. Finalmente, los transportistas con la presencia de personal de la Subsecretaría de Gobierno convocaron a una reunión este miércoles para llegar a acuerdos. Informó para Canal 45, Erika Sánchez.